Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. Dígame, dígame, dígame usted. ¡Estoy en línea contigo! Entonces, hoy es jueves viernes. Ah, yo pensé que era jueves viernes. Saludos cordiales a todos ustedes, amables televidentes. Dígame usted aquí en el canal de los campeones, con este humilde servidor de ustedes, como de costumbre al mediodía, desde las 12 y 5 minutos de la tarde de lunes a viernes. Dígame usted, el programa que une a los dominicanos por medio de la televisión y por medio de las líneas telefónicas. Bienvenidos como siempre a este horario. Que gracias a ustedes, gracias a la credibilidad que nosotros hemos podido ganar al paso de los años, al paso de las décadas de prácticas comunicacionales y periodísticas honestas, al día de hoy somos una figura creíble. Lo digo con humildad, pero tengo que agradecer precisamente a la predilección y el altísimo nivel de teleaudiencia que ustedes, amables televidentes, nos regalan no solamente al mediodía, dependiendo de la hora que sea en el país donde usted nos sintonice y también la hora en la cual usted vea en diferido, sea en redes sociales o en YouTube nuestro programa, hasta allí llegue nuestro agradecimiento. Como siempre, estoy dando la bienvenida a todos nuestros amables televidentes que nos sintonizan por medio de las distintas prestadoras de telecable diseminadas en toda la geografía nacional, al igual que todos aquellos que nos sintonizan, nos buscan, nos siguen a través de las distintas opciones que nos dan presencia en Internet. Les invito a buscarnos en este mismo instante en nuestro portal informativo, el Portal de los Campeones, el cual, además de mantenerles constantemente informados y actualizados, también emite nuestra programación de 24 horas en HD en tiempo cuasi real, en la dirección de Internet, www.lunatv.do. No lo olvide www.lunatv.de de la internet y ahí puede vernos y escucharnos en tiempo cuasi real durante las 24 horas del día. Les invito a seguirnos en redes sociales. Tenemos presencia en Facebook, en Twitter o X la red social de Elon Musk, que antes se llamaba Twitter. Al igual que nos pueden buscar en Instagram y también en TikTok. Luna TV Canal 53. Nos siguen, por favor, y así nosotros vamos a poder seguirlos a ustedes. Y podrán interactuar con los distintos talentos del canal, mantenerse informados y también expresarse libremente en las cajas de comentarios de nuestras cuentas de redes sociales. Les invito a buscarnos en YouTube. Tenemos nuestros dos canales principales de YouTube que son Luna TV Canal 53 y Luna TV En Vivo. No lo olvide, Luna TV Canal 53 y Luna TV En Vivo. Para que, bueno, si lo desean, se suscriban y marquen las campanitas de cada uno de esos canales de YouTube. Y así poder estar siempre enterados con la programación de Luna TV. En Luna TV, canal 53 de YouTube, nuestra programación segmentada por temas y en Luna TV en vivo, la emisión en directo y luego van quedando los programas completos y también... Por bloques. Busque en este mismo instante y si lo desea por favor, si quiere que otro dominicano esté al tanto y vea nuestro programa y participe en el mismo, Luna TV en vivo de YouTube. Les invitamos a compartirlo en este mismo instante. Gracias sinceras. Ah, les invito también a seguirme de manera directa, de manera personal, de manera individual en las distintas redes sociales, especialmente les invito a seguirnos en Instagram, que es la red la cual mantengo más activa. Arroba Carlos Benoit Opinión. Arroba Carlos Benoit Opinión. En cualquier instante, eh, bueno, pues eh, va a estar en pantalla en la dirección eh, exacta, la forma de escribir correctamente, más rápido que el Cisco Key, nuestro control master, Yeltsin Gutiérrez. Ahí está, arroba Carlos Benoit opinión o arroba Carlos Benoit opinión. Les invito a seguirme y así les podré yo también seguir a todos ustedes. Como del mismo modo les estoy invitando a utilizar nuestras líneas telefónicas para que estén al aire reportando su sintonía, conversando con este humilde servidor siendo los protagonistas de la opinión, siendo los protagonistas de la información, a través de las dos líneas telefónicas que ponemos a la disposición de todos ustedes cada tarde. 809-226-3353, ahí en pantalla, ese es el número tradicional de línea de Luna TV, y nuestro número directo con WhatsApp, que es el 829-631-8822. Les estoy recordando la invitación que nos realizaron a nosotros de manera directa y a ustedes como ciudadanía, para que desde las 9 de la mañana aquellos que tengan la posibilidad de enviar, llevar sus hijos y acompañarles a la actividad del lanzamiento del proyecto, del programa eh, que se llama Nuestros Valores, ayer recuerden que tuvimos acá como invitados a la delegación de comunicaciones de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, de los Mormones, que desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en las instalaciones del Salón Juan Pablo Duarte del Ayuntamiento de Santiago, con la asistencia de diversas autoridades civiles, municipales y militares de la actualidad, bueno, pues estarán dando a conocer a la niñez, a la juventud y a la familia, ya de manera general, el proyecto titulado Nuestras Normas con una serie de actividades interactivas que prometen ser bastante atractivas. Eso es este sábado. Sábado 17 de agosto de este 2024, desde las 9 de la mañana en el Ayuntamiento de Santiago, de manera absolutamente gratuita. Ojalá que puedan eh, una cantidad apreciable de ciudadanos, no solamente de Santiago, sino aquellos que tengan la posibilidad de la región de asistir, bueno, pues se les eh, sigue extendiendo la invitación. Hay muchas informaciones. Puerto Rico superaban ya los 900 mil habitantes sin energía eléctrica producto del impacto del huracán ernesto que pasó eh, por las cercanías de puerto rico el vórtice o el ojo de dicho huracán pero los efectos de vientos huracanados los efectos de lluvias torrenciales todavía de hecho se siente el impacto en la isla del encanto borinque en puerto rico y bueno pues desde aquí eh, llevamos enviamos nuestra solidaridad para con el pueblo puertorriqueño al cual nos unen tantas similitudes prácticamente a nivel de hermandad como una de las Antillas eh, mayores y también por tener costumbres culturales, étnicas, gastronómicas. Realmente Puerto Rico, Jamaica y República Dominicana somos muy similares porque también vivimos bajo condiciones geográficas eh, muy, muy similares. Ojalá que puedan superar pronto toda esta situación a la cual... Cada vez están más acostumbrados nuestros hermanos puertorriqueños. Más de 900 mil habitantes eh, de Puerto Rico sin el servicio eléctrico. La diferencia es que allá sí, eh, bueno, reponen todo mucho, mucho más rápido y no le mienten al pueblo las distribuidoras eh, de la energía eléctrica. ¡Qué desastre aquí! ¡Qué desastre! Apagones de 10 y hasta 12 horas, y no solamente en la región. A nivel del país entero, un país que el PRM como gobierno en 2020 recibió con la casi totalidad de circuitos a nivel de 24 horas. Y como ocurre siempre que el grupo que viene del PRD llega al poder, mi grupo, tengo que decirlo, yo no voy a esconder las realidades, es el mismo grupo al cual yo pertenezco. Y el permanecer 20 años fuera del poder no nos sirvió para nada. Los mismos vicios, la misma corrupción. Las mismas malas costumbres, el mismo esquema de mentiras, pero sobre todo de ineficiencia. Hemos retornado a la época de los apagones, más de 10 horas todos los días aquí en Santiago, Ato del Yac, centro de la ciudad en muchos circuitos, Banegas, Cienfuegos, Jarabacoa ni se diga, como dicen en mi campo. En Jarabacoa parece que el de norte tiene enemigos, porque. Óigase, la pela que ha recibido Jarabagoa en estos cuatro años de apagones y cada día incrementándose de manera eh, verdaderamente escandalosa. Pero lo peor de todo, ahí está una muestra de una lamparita de queroseno de las que hemos tenido que volver cuando se pensó que la República Dominicana iba a dejar de venderse las lámparas, las humeadoras y las velas, este gobierno del PRM. Hijo del PRD, ha traído los mismos apagones, las mismas crisis, pero sobre todo las mentiras, sin que se dé a conocer el motivo. Óigase, dice el presidente que porque ahora sube el consumo. Señor presidente, es mejor, le luce más decir que usted no sabe. Con todo respeto, mi señor presidente, le luce más decir, yo no sé qué es lo que está pasando y lo voy a investigar, que salirle con esto al pueblo. No me voy a cansar de repetir que nunca República Dominicana ha tenido más consumo eléctrico que cuando la pandemia. Duramos casi dos años en pandemia, con todo el mundo, con todos los equipos electrónicos encendidos, abanicos encendidos, televisores encendidos, tabletas, radios. El consumo posiblemente se duplicó, manteniendo lógicamente cifras conservadoras. Con la pandemia y no se iba a la luz, señor presidente. Emisoras de radio que tenían años, más de una década, apagadas, encendieron sus transmisores, sobre todo las de amplitud modulada, y no se iba la luz. Y la demanda, el consumo era mayor que en la actualidad, señor presidente. Y este escándalo de EDESTE, este nuevo escándalo de señalada y supuesta corrupción en EDESTE. También mi respetada doña Milagros Ortiz Bosch, directora de ética. E integridad gubernamental. También es una indelicadeza subsanable. Van a seguir siendo indelicadezas subsanables los hechos señalados, por ejemplo, a un Roberto Fulcar, que vergonzosamente, escandalosamente, asquerosamente, estuvo al frente del Ministerio de Educación cuando arrancó el gobierno que encabeza Su Excelencia, el señor presidente Luis Abinader. A veces yo le critico, señor presidente, le critico agriamente como critiqué a otros gobernantes pertenecientes a otros partidos que no son el mío, pero es que usted tiene un problema, señor presidente, yo considero que usted no es un mal presidente como tal de manera individual y como persona, pero el problema es quienes se le rodean y que usted los nombró y los deja. Creo que radica ahí el problema el problema más grande de la crisis generalizada que tenemos en nuestro país de suministros, de precios y de corrupción es que usted se ha rodeado de lo peor de la política. Y los deja y los premia, y permite entonces que la impunidad siga arropando esa corrupción, mi querido señor presidente Abinader. Saludos cordiales. ¿Quién está en el aire con nosotros? Héctor Cáceres, Villa Juana, Santo Domingo. Ellos crearon su plataforma, ellos crearon sus leyes de Pero que cuando desviaron el río fue. Con los utensilios de aquí. No hay quien pues, ¿quién le mencione eso a, al aquí, presidente. Y, y con todo el equipo pesado de aquí. ¿Y qué estaban diciendo? Que no, que se lo estaban cogiendo, que estaban haciendo para desviarle la mente a uno. Los bolos eran de aquí, el cemento era de aquí, todos los llevaban de aquí. Pero Óyeme todos algo: De antes. todos sabemos de quiénes eran los equipos utilizados para el desvío del río Pero Masacre, que se quedó así. Entonces, Pero Óyeme algo: pregunta ¿Sí? si tuvo que ver con Odebrecht, ese grupo. No, no, no que han mentido todo el tiempo Benoit. Y siguen, no y siguen comiéndose eh, el filete, gobierno tras gobierno, eso sin importar sí, el partido. Eso sí, cogen miles de millones, y lapidarlo nunca da una explicación. Lo único seguro, que ellos se hacen multimillonarios y el pueblo paga la deuda. Y seguimos es pagando cada vez de forma de más onerosa. Es algo en contra del pueblo. ¿Por qué? Porque en una democracia usted no puede coger un préstamo de lo que sea, dilapidarlo sin hacer nada, y luego el de afuera, que tan, qué tan justo como usted, a cobrarse al país. Pero no te vayas más lejos, Héctor. No te vayas más lejos. Mira cómo intentan colar por debajo de la reforma constitucional. El truco para hacerle creer al pueblo que se está tratando de reducir el costo del Congreso Nacional bajando la matrícula, la cantidad de diputados, de 190 a 137, pero oye, ¿cuál es la intención? Ya por lo menos eso lo van a retirar, aparentemente. Óyeme algo, bajar a 137, pero subir de 5 diputados nacionales a 20 diputados nacionales. ¿Qué podría ser eventual o oh, tan, tan, tan evidentemente la intención? 20 diputados nacionales casi nombrados por selección al dedillo. Ajá, ¿van a nombrar de la oposición? No, van a nombrar lógicamente gente que pueda manejar, aunque sea de otros partidos. ¿Qué provoca eso o qué ofrece al régimen de turno? En este caso, PRM y el gobierno de Luis Abinader, que continuará ahora en un segundo periodo constitucional, tras haber ganado las elecciones del 19 de mayo de este 2024, que extenderá entonces su permanencia como presidente de la República también desde el 16 de agosto de este 2024 hasta el 16 de agosto de 2028 que va a tener más diputados para manejarlos a su antojo. Cuando venga otro gobierno, manejarlos a su antojo. Por lo tanto, la cuota que incline la balanza de poder tendría un mayor porcentaje de dominio absolutista por el régimen del gobierno de turno. Entonces, lo que hay es una mala fe de hacer todo lo posible por utilizar o para utilizar esta reforma constitucional para seguir cerrando más y más el cerco. Protector de inmunidad, impunidad, pero sobre todo seguir brindando, sirviéndose en bandeja de plata para los esquemas políticos de poder y el empresariado que intentarán y se van a recordar, se van a acordar de mis palabras, todo lo que puedan disfrazar de fideicomiso para pasar las inversiones del Estado, las propiedades del Estado, para que las utilice. Y se beneficia el sector privado de nosotros, lo van a intentar hasta dejarnos prácticamente montados en cuatro gomas como país. Saludos muy cordiales, esta es la presentación de Dígame Usted en Luna TV. Buenas. ¿Con quién tengo el honor y desde dónde? Está, está en el aire, ¿con quién tengo el honor? Sí. ¿Desde Veamos dónde se comunica? Un oyente por primera vez, al canal y lo escucho usted opinar con relación a la energía eléctrica. Bien, de acuerdo. Un desastre. Ay, en mi área, no, no es verdad que se dan 12, 12 horas. Lo ale bueno, pues eh, bien me bien alegro, bien. pero no quiere decir que, que sea la totalidad de circuitos. Sí, quiero quiero hablar con relación al análisis. Diga, dígame algo, ¿desde dónde se comunica? Espérese, una, una pregunta no se contesta con una pregunta. Ah, espérese, no pregunta si usted me va a poner reglas. No, 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 no. oígame. Soy chéverísimo, muy decente y respetuoso, <laughs> pero no acepto que me quieran poner reglas en mis programas. Usted se equivocó conmigo. Así chéverísimo, decente y sumamente educado, pero ni usted ni nadie me van a poner reglas en mi programa. Puede llamar de nuevo, mil veces, pero las reglas en mi programa las pongo yo, que le quede muy claro. Saludos cordialísimos. Esto es, dígame usted, aquí Luna TV, canal 53. Buena Viejito Arias, aprovecha. Hoy es un, un jueves viernes, un jueves disfrazado de viernes. Si le pones reglas no sirve el programa. Ajá si le ponen reglas y usted acepta las reglas no sirve el programa a ti si sí te lo aguanto no 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 por, por edad por un asunto bien. no pero yo no entonces no. vamos a coger cada, va a buscar cada uno un pedazo de, de, de programa ay, ¿por y que es esto oh, ven, y qué es esto yo voy a yo tengo 80 años <laughs> por eso ¿verdad? por eso te digo que puedes <laughs> es decir que cuando maté a Trujillo yo tenía alrededor de 18 años ya eras adulto ya Tú votabas no, en primer lugar, nunca, porque cuando Trujillo era más que ahora, porque cuando Trujillo había una plantilla en Ibaje que a las 10 cortaba, Bueno, ¿recuerdas la, la torre, la, la antena demás? de comunicaciones que había en, en Ibaje ahí? Sí. sí, entonces yo le voy a decir una cosa. Te escucho. En ocho, de, 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 después de matar a Trujillo. Oh. A 1961, está. 30 yo no de he mayo. Encuentre funcionarios que valga la pena, yo no lo he visto. Pero Óyeme, ¿qué, sea, ¿qué castigo ¿qué castigo ha tenido la energía eléctrica? O, o, para para o, centrarme o, en ese factor. Como yo tengo los ojos enterrados, se me hace difícil verlo. <laughs> oh, otra cosa. <laughs> Te escucho. Este gobierno, si comienza a vender lo que queda, va a encontrar poca cosa, porque el que comenzó aquí a vender fue Balaguer. Claro que, que sí, lo que recordamos. Yo, yo no vivía afuera. Yo no vivía afuera, claro que lo recuerdo, la gente como que se olvida y otros desconocen. Aquí una tacita de oro porque encontró un país viejo con todo, sí, tres, sí. Eh, tres millones y medio de, de tareas sembradas de, de, ca, de caña. Mi, mira, Entonces, viejito, te voy a interrumpir. Te voy a interrumpir. Balaguer, yo no quiero saber de Trujillo y nunca voy a querer saber de Trujillo por toda mi familia que mataron. Pero déjame decirte que Balaguer encontró un país con institucionalidad porque por miedo aquí se respetaba el Estado. El gobierno, como administrador del Estado, encontró un país institucional, aunque era de manera medalganaria, como un, una retroexcavadora, pero, pero encontró un país organizado. Sin embargo, lo volvió un desorden. Es, y mira, como, mira por dónde vamos. Tómate tu aquí, tiempo. Para, se aquí, en este país, en Acabaron con el CEA. entonces vino vinieron los otros de pillaje el Leonel acabó y, y que siete siete comienza a ver de cosas del estado no vamos a quedar sin nada porque ya queda. Ahora, ahora viejito arias hay que admitir algo aquí hay de todo y en cantidades porque saqueos van saqueos vienen saqueos van y saqueos vienen y todavía queda para repartir Oye, pero, oye como que todavía no todavía no prestan a República Dominicana <laughs> Y pagamos, oye, somos buena paga, pero somos nosotros con nuestro dinero y nuestro trabajo, el pueblo. Pero esa paga nos sale a nosotros por nada, ah, sin embargo, Balaguer. Empobreciéndonos cada día más. Dijo que era tan descarado que dijo que este era un país rico, pobremente administrado. Pero dijo la verdad. Y esta cuestión de esta deforestación la comenzó Balaguer. Porque le dijeron que no explote la mina, la mina, la mina la Y los y parte de sus militares de su cúpula militar haciendo lo que Jamás se le pegaba la gana no en los montes, no en los bosques. No los apagos, ay, 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 ¿te que que acuerdas que está, de Citracode? No ¿Recuerdas he el Sindicato de Trabajadores de la Corporación de Electricidad Citracode? Ay, 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 ay. Oye, me déjalo ahí, vamos a hacer un programa para recordar. Pues, pues está bien, gracias. Feliz fin, fin de semana, semana para ti. Mañana a un nuevo aniversario de la gesta restauradora del año 1863. Y mañana, bueno, pues es la nueva toma de posesión de su excelencia el señor presidente don Luis Abinader. En breve, cuando estemos de regreso, de nuevo la disponibilidad de nuestras, de nuestras líneas telefónicas. El 809-226-3353 y el 829-631-8822, porque ahora tenemos que pasar a los compromisos de la primera pausa comercial. Atención, señores. Dios mediante, eh, terminando ya los aprestos técnicos, a partir del próximo lunes, si Dios así lo permite, nuestro programa, además de estar aquí en este horario en el canal de los campeones Luna TV Canal 53, desde donde se produce y se origina, comienza a ser retransmitido en la radio de amplitud modulada por Radio Nacional 1380 AM. Atención. Dios mediante desde el próximo lunes también entra a ser retransmitido, pasa a ser retransmitido nuestro programa que se origina aquí en Luna TV a través de Radio Nacional en amplitud modulada 1380 kHz con cobertura regional, al igual que por la internet por www.radionacional.net para tener. Bueno, pues a, a impacto acceso a más ciudadanos de la República Dominicana para que puedan en distintas zonas del país de difícil acceso televisivo y en los vehículos la posibilidad de escucharnos. Radio Nacional 1380 AM entra en cadena con Dígame usted a retransmitir nuestro programa Dios mediante desde el próximo lunes. Quiero recordar a todos ustedes que en el cruce de la entrada de los Cocos de Jacagua, ahí está la Hacienda Biológica Virginia, que es el orgullo agrícola de la República Dominicana plantando y comercializando los mejores plátanos criollos del país, cosechados en el esquema de agricultura ecológica en formato orgánico. También los mejores limones persa también de agricultura ecológica se cosechan en Hacienda Biológica Virginia, que está ubicada en el mismo cruce de la entrada de los cocos de Jacagua. Eso es próximo a las ruinas de Santiago Viejo. Hacienda Biológica Virginia todavía permanece ofreciendo el especial de verano hasta agotar existencia de Miel pura de abejas multifloral. El frasco de cuatro onzas, incluyendo mielero de madera, solo 150 pesos. Eso es miel pura de abejas multifloral de Hacienda Biológica Virginia. Cuatro onzas, el frasco de cristal de vidrio. Con el mielero de miel, cuatro onzas de miel pura de abejas, multifloral especial de verano hasta agotar existencia, 150 pesos en Hacienda Biológica Virginia, que también ofrece especial de verano hasta agotar existencia del mejor café de especialidad de nuestro país. Estoy hablando del café Sibirú, café Sibirú, tostado en granos, tostado en polvo, seis procedencias distintas de las más fértiles lomas del país, café Sibirú que también ofrece distintas versiones en distintos niveles de tueste, tueste bajo, tueste medio y tueste alto, en su característica envoltura azul lumínico para envío de regalos de café al exterior, a dominicanos en el exterior, para consumo diario y para regalos aquí en el país. Café Sibirú, número de contacto de Hacienda Biológica Virginia, repito, 829-648-8589. Estoy repitiendo el número de Hacienda Biológica Virginia, ahí en pantalla, 809... 6, no, 809, no, iba a decir el número de Fausto Picaderas. Es 829-648-8589, Hacienda Biológica Virginia. A ustedes también les recuerdo que en Urabo, Santiago, está Fausto Picaderas. Oiga, no lo olvide. Fausto Picaderas ofreciendo delicias para toda ocasión. Aproveche este fin de semana y llame a Fausto Picaderas por si no ha probado, estrene para que sepa lo que es una picadera, como dicen en mi campo, nítida. Delicias para toda ocasión y lo importante, oiga bien, lo importante sobre todo el atractivo de Fausto Picaderas con servicio a domicilio. El número para contactar, para llamar por teléfono directo, por eh, número de celular o por WhatsApp a Fausto C, a Fausto Picaderas es el 809 671 1634 ahí en pantalla 809 671 1634 Fausto Picaderas. Vamos a la pausa comercial. En breve nosotros uh, retornamos, Dios mediante. Así que por favor, permanezcan en sintonía. Retornamos en breve y aquí siempre hay mucho más. Dígame, dígame, dígame usted. Estoy en línea contigo. Opiné, dígame usted.